Lunes 15 de noviembre de 2015, el saludo cordial para todos ustedes, amables televidentes, y la bienvenida a este espacio informativo de Girón TV, el semanario Noti Girón, que se transmite en vivo y directo los lunes a las 19 horas de Ecuador por el canal 6, con retransmisiones los martes, miércoles y jueves a las 8, 12 y 18 horas. Además, llegamos por Chabelo TV para el cantón Santa Isabel y todo el Valle de Yunguilla. Este es un espacio informativo apto para todo público con contenido y informativo y o de opinión. Antes, expresamos nuestra sentida nota de pesar a los familiares y amigos de quien en vida fue el señor Bolívar Rodrigo Vallejo, más conocido como Bolo, quien falleciera el pasado jueves 12 de noviembre. Paz en su tumba. Estos son los titulares para esta noche. Lanzó piedras y puso en riesgo a todo quien pasaba. Una mujer herida en accidente de tránsito en Masta. 4 medallas obtuvieron niños en Campeonato Nacional de Lucha. Entrenador de lucha olímpica terminó su contrato. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón cumplió 13 años y prepara festejo para el 28 de noviembre. Marcelo Lalbay presenta su nuevo videoclip. Alcalde viajará a Estados Unidos la próxima semana. Colegio Ciudad de Girón inauguró programa educativo junto con la policía. Y 6 personas fueron rescatadas luego de estar perdidas en El Chorro durante la tarde y noche del domingo. Esto y más en estos próximos minutos del semanario Noti Girón. Empezamos con la primera información. Lanzó piedras y puso en riesgo a todo quien pasaba. Un ciudadano con posibles problemas mentales de esquizofrenia causó pánico a la media tarde del martes 10 de noviembre a transeúntes, residentes y conductores en la intersección de la avenida hacia Cuenca y calle Córdoba del Cantón Girón. Según relataron 3 testigos, el hombre empezó a lanzar piedras que las obtenía de un depósito de materiales pétreos hacia las calles, poniendo en riesgo personas y vehículos, lo que causó temor y obligó a ciertos transeúntes a buscar protección en negocios y viviendas. El tráfico se detuvo por un momento en la calle Córdoba. Los conductores tenían temor de que los vehículos sean alcanzados por las piedras. Entre comillas, yo cogí a mi hijo y le metí en la casa, manifestó una mujer que presenció el acto y relató lo ocurrido. Las piedras saltaban por el suelo y había temor de rebote a varios metros. El hecho se reportó al 911, desde donde se despachó una unidad de policía. Mientras tanto, un ciudadano enfrentó al agresor, aseguraron testigos. Acto seguido, con ayuda policial, se lo detuvo. Un gendarme informó que el ciudadano sería trasladado hacia la ciudad de Cuenca para que sea valorado por el médico que le da tratamiento. Al menos 2 personas fueron trasladadas en el patrullero policial hacia el hospital de Girón con contusiones. El ciudadano autor del desmán, que al parecer tiene problemas de orden mental, en las últimas semanas frecuentaba el sector y las riberas del río Chorro. De la misma forma, afirmaron los vecinos, se lo ha visto desde hace algún tiempo en la iglesia de Girón. Vamos con más informaciones. Un violento choque en la vía Cumbe Girón es una nota que la tomamos de diario El Tiempo sobre un hecho ocurrido el miércoles 11 de noviembre. Dice la nota de prensa, una imprudencia por rebasar en curva sería la causa de un violento choque de un volquete Chevrolet placas AA2271 y un automóvil Toyota Yaris placas PWM727 ocurrido a las 6 horas 30 del día miércoles en el kilómetro 29 de la vía Cumbe Girón. En el percance resultó lesionada la conductora del automóvil, quien fue auxiliada por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Girón y trasladada al Hospital Aida León de Rodríguez Lara del referido cantón. Las circunstancias. Ángel Ávila, conductor del volquete, indicó que circulaba con dirección a la ciudad de Cuenca a dejar una carga de arena. Debido a que avanzaba a baja velocidad por la empinada vía, un bus de la cooperativa Girón le rebasó en plena curva, situación que obligó a la conductora del automóvil que avanzaba hacia Girón a maniobrar para no impactarse de frente con la unidad de transporte público.
La maniobra, dice la nota de prensa, hizo que el vehículo liviano choque violentamente contra el tanque de combustible del volquete y se desplace sin control 20 metros hasta quedar sobre la cuneta, con la parte delantera destruida, mientras que el volquete perdió estabilidad y se viró, derramando sobre la calzada el material que cargaba. Jaime Cabrera, agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador, dijo que se trató de un choque lateral angular, al parecer por imprudencia de un conductor que rebasó en curva. Los vehículos fueron trasladados al patio de custodia ubicado en Lentag para los trámites legales correspondientes, así informaba Diario El Tiempo. 4 medallas trajeron desde el Cantón Maná niños deportistas gironenses que practican la lucha olímpica desde hace unos 8 meses. Dialogamos con el entrenador y una de las niñas medallistas. Aquí el detalle. Nos han contado de que usted estaba realizando una competencia. ¿En dónde estaban? En el Cantón Maná de la provincia de Cotopaxi. ¿Y qué fueron a hacer allá? Fuimos a una competencia. ¿De qué? De lucha olímpica. ¿Y cómo le fue a usted ahí? Yo pensé que al principio me iba mal porque perdí la primera ronda. Después a la segunda ya gané. ¿Y usted siempre viene acá a estar entrenando? Sí. ¿Por qué viene? Porque me gusta y porque hay que ser perseverante en algo lo que deseen, hay que terminar. ¿Y usted desea continuar en esto? Sí. ¿Qué dijeron sus papás cuando llegó con la medalla? Me felicitaron, me dijeron que estaba muy bien. ¿Y usted cómo se sintió cuando le subieron al podio y le pusieron las medallas? ¿En qué pensaba ese momento? En que tanto esfuerzo dio sus frutos. ¿Es duro lo que hacen aquí? Sí. ¿Pero le gusta? Sí. ¿Sus compañeros saben qué le han dicho cuando le vieron llegar con la medalla? Me felicitaron y me abrazaron. ¿Y ahora usted quisiera seguir entrenando? Sí. ¿Qué aspira usted cuando sea grande? Aspiro a ser una gran luchadora olímpica. ¿No es muy duro? A veces. A veces es duro. Pero le gusta. Sí. Se ha visto la evolución de los niños y realmente me dio gusto de que ellos habían evolucionado, ya que en este primer campeonato nacional que nos fue bien, el primer campeonato infantil, que sacaron una medalla de plata y 3 de bronce, en los cuales se ve los resultados que fueron hechos por ellos mismos, la constancia, el día a día mismo, el venir ellos para acá, y entonces eso nos hicieron que tengan un buen nivel y llegaran a obtener las medallas que tienen. ¿En qué categoría es lo que ellos participaron? Bueno, en la categoría infantil 10-11 años que participaron ellos. Solo fuimos con esa categoría para la competencia y nos fuimos con 4 deportistas por allá de aquí del cantón y con 10 deportistas a nivel de la provincia. Es una disciplina desconocida hasta hace poco aquí en Girón y estas, me atrevo a decir, que son las primeras medallas en fuera de los deportes tradicionales. Sí, no tengo mucho conocimiento, pero sí, en este deporte, es un deporte nuevo que está acá dentro del cantón, en el cual llevamos prácticamente 7-8 meses aquí, que ya instalada la colchoneta y todo eso. Entonces es un deporte nuevo y fuera bueno que se siga masificando, porque tienen los muchachos y las niñas más que nada tienen condiciones para poder llegar a altos logros nacionales y de pronto, quién sabe, internacionales a futuro, ¿no? ¿Fueron participantes de todo el Ecuador, profesor, a esto? Sí, ellos que han estado más constantes y que han estado en mejores condiciones y ha ido llevando, obviamente, también que fue un campeonato bien duro porque estuvieron realmente 18 provincias y son más de 300 deportistas que estuvieron dentro de eso, o sea, y categorías duras, que es los 28 kilogramos, en donde casi todas las provincias están dentro de eso, se obtuvo medalla ahí,
que es buena para para el cantón primero y para la provincia también. En este mismo tema, el entrenamiento que cada tarde tienen los niños y jóvenes que practican lucha olímpica podría estar próximo a su fin, pues el contrato del entrenador terminó el 15 de noviembre y no se ha renovado. La Federación Deportiva de la SOY pagaba al entrenador, pero al parecer, según manifestó el profesor Guerrero, no hay la posibilidad de una renovación. Y de parte de Liga Deportiva Cantonal de Girón, como todos sabemos, no hay recursos por los problemas que persisten en cuanto a la conformación de la directiva en base a los clubes jurídicos. De esta forma, los problemas para el deporte gironense continúan. Entonces es un deporte nuevo y fuera bueno que se siga masificando porque tienen los muchachos y las niñas más que nada tienen condiciones para poder llegar a altos logros nacionales y de pronto, quién sabe, internacionales a futuro, ¿no? ¿Cuántos jóvenes, niños y personas están entrenando? Ahorita estamos alrededor entre 25, 30 veces, pero eso digo, los niños todavía no son constantes, vienen 2, 3 días nomás a la semana, a veces vienen una semanita, faltan un mes, es normal casi en los niños y en estos deportes. Y bueno, y los que son más constantes, ahí sí yo les fui llevando y tuvieron los resultados que tuvieron mismo. Nosotros con los niños estamos bueno, haciendo una preparación en la cual ellos técnicamente recién están aprendiendo a estar en las posiciones de lucha y todo eso en el cual les sirve a futuro, y entonces aquí en las bases hay que trabajar para que a futuro tengan unos buenos resultados. Por decirle también que dentro de la selección provincial que van a los juegos de menores también tenemos 3 muchachos que están dentro de esa nómina, que es Ayu Lojano, Jason Riera y Fátima Guzmán. ¿Están ellos entrenando ahí? Ellos están prácticamente la mitad, estamos entrenando la mitad de la semana aquí y la mitad de la semana en Cuenca, pero a priori fuera fundamental que de pronto se sacara algún incentivo para que ellos pudieran viajar y darles para que ellos lleguen a obtener buenos resultados allá en los Juegos Nacionales que va a ser en la provincia de Imbabura. Ahí esperemos que de pronto se den las cosas y vengan con una medallita también de pronto por ahí en Juegos Nacionales, fuera un resultado bueno para el cantón, ¿no? ¿Usted ve buenos prospectos en los jóvenes que están aquí? Para 8 meses que tenemos aquí, que estamos, yo le veo la evolución, que están con grandes condiciones los muchachos. Eso digo, esperemos que continúe el proyecto y podamos estar presentes ya de pronto, de aquí, quién sabe, aquí a un año, 2 años que se dé, porque realmente un año recién uno se comienza a conocer a los muchachos y a ver ya lo que tienen para grande, ¿no? Y aquí están 3, 4 muchachos que tienen pinta para que lleguen a cosas grandes en realidad. Este entrenamiento, ¿hasta cuándo continúa? Conocemos de que a lo mejor concluya esto. Sí, lamentablemente, bueno, mi contrato se termina ya este 15 de este mes, en el cual de pronto no sé si es que seguiremos acá, pero me daría mucha pena primeramente porque ya se comenzó este deporte acá y fuera de lo mejor que se siguiera con este proyecto, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa las cosas. ¿De qué depende de que continúe el proyecto? Eso depende, no sé de qué dependerá eso, desconozco también, ¿no? Pero ya es como digo, este 15 de este mes ya se finiquita el contrato y esperemos a ver qué pasa, si es que nos renuevan, pero le veo, lo dudo, pero es un poco penoso para mí retirarme de acá y viéndole que tienen buenos muchachos en los cuales pueden llegar a grandes cosas. Hacemos aquí un espacio publicitario. Al retornar estamos con más importantes informaciones. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España
está en Agencia Guayaquil, Ajengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Hazte socio y accede a los servicios. Ahorro a la vista y plazo fijo. Mi ahorrito. Ahorro programado. Créditos para consumo, microcrédito y de vivienda. Además, giros desde cualquier parte del mundo mediante las agencias RIA y Delgado Travel. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Aprenda a confeccionar prendas de vestir en poco tiempo. En Girón, modista profesional con más de 30 años de experiencia en el arte de vestir, dictará un curso de blusas de diferentes modelos, con métodos prácticos y muy fáciles. Para una mejor enseñanza facilitamos máquinas de coser de puntada recta, zigzag, overlock e industrial. Se trabajará los días viernes y sábados todo el día. Para mayor información visítenos en la avenida Girón Pasaje, a la altura del Colegio Alejandro Andrade Cordero. Diríjase por sus rótulos. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Atención, a más del servicio de cafetería, donde se expenden humitas, tamales, batidos, jugos, aguas aromáticas, en café ofrece el servicio alquiler de vajilla, cristalería, cubiertos, servilletas de tela para todo compromiso social. Informes al teléfono 2275-019 o al celular 099-9064-296. Estamos localizados en la calle 3 de noviembre entre Córdoba y Calderón. Somos Café. El sábado 14 de noviembre, en las instalaciones de la Unidad Educativa Ciudad de Girón, se inauguró el programa Campo de Acción Estudiantil en Orden y Seguridad, que es un requisito impuesto por el Ministerio de Educación. Aquí la nota. Profesor, he iniciado un programa aquí en este colegio. ¿De qué se trata? ¿A qué obedece el mismo? Obedece a lo que es participación estudiantil, dado por el Ministerio de Educación como reglamento fundamental para la graduación de los estudiantes. ¿Cuál es la función que deberán cumplir los estudiantes durante qué tiempo? Tienen un cierto número de horas que está programado, el total creo que es 180 horas, que se deberán cumplir en los actos que la policía requiera. Que tengo el honor de estar aquí presente para este día especial para ustedes y para nosotros, que marca trascendencia. Como Policía Nacional, somos un grupo de personas que estamos haciendo que todos los días fortalezcamos un lazo entre la comunidad y la policía para poder
que el trabajo que se realice entre la policía y la comunidad tenga resultados óptimos. Es por eso que se ha establecido a nivel nacional de que los campos de acción en los colegios intervenga la Policía Nacional con instructores, quienes a ustedes les darán conocimientos sobre seguridad ciudadana que les servirán para que ustedes pongan en actividad y asimismo ustedes traten de que ese mensaje traten de esparcirlo a los demás, para que el resto de personas o el resto de jóvenes lo tome como un ejemplo. Es importante que ustedes aprendan aquí. Van a aprender normas de seguridad, van a aprender lo que deben hacer y lo que no deben hacer, qué tipo de cosas tienen que tratar de cambiar y sobre todo alejarse de las cosas malas que a hoy en día la juventud le afecta. Es por eso y es muy importante que ustedes pongan todo de su parte para este proceso que va a durar durante los días sábados. No lo tomen como una pérdida de su día libre, tómenlo como una oportunidad de aprender. Y asimismo les garantizo de parte mía y de parte de los instructores que están aquí presentes el respeto a su integridad física y psicológica y también el apoyo a ustedes en sus actividades. Estudiantes, ¿de qué paralelo son? Son estudiantes de los paralelos de primero de bachillerato hasta segundo de bachillerato. Hay casos que se han dado que no han hecho el año anterior, los de tercer grado de bachillerato lo están haciendo ahora para cumplir el reglamento. ¿Existen otros programas también aparte de este que con la policía? Sí, aparte de la policía tenemos lo que es ambiente y forestación y medio ambiente, que se está cumpliendo dentro del colegio los días ordinarios y también se está cumpliendo en lo que es la Casa de los Tratados. ¿Cuántos estudiantes están participando en estos proyectos? El número de estudiantes total son 165 estudiantes en todos los tres proyectos. ¿Qué horarios tienen que cumplir dentro de estos proyectos los estudiantes? Los días sábados se cumplirá de 8 a 12 del día y los otros días de lunes a viernes, los otros talleres de lunes a viernes dentro de la institución desde la 1 hasta las 3 de la tarde. Con el objetivo de crear una cultura de prevención, multiplicar los conocimientos sobre las leyes y reglamentos de orden y seguridad, difundir la importancia de su conocimiento. ¿Qué pasa si es que los estudiantes no cumplen el horario aquí establecido? ¿Esto tiene alguna calificación? ¿Influye en sus notas? Todo esto lleva un valor cualitativo, cuantitativo, perdón. Este valor será para calificado para que se pueda graduar. Si no saca la nota mínima, no va a poder graduarse. Va a tener que poder repetir los cursos. En otro ámbito de informaciones, 13 años de permanencia en Girón cumplió el 13 de noviembre la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. La entidad financiera gironense nacida en este cantón tiene planificado desarrollar varios eventos del 28 de noviembre, siendo la competencia atlética 5K la principal. La gerente, ingeniera Marta Cobos, nos da mayores detalles. Como cooperativa, nosotros nacimos un 13 de noviembre del 2002. Estamos justamente cumpliendo ya 13 años de vida institucional, en donde en este año en especial hemos decidido hacer un festival familiar en donde queremos compartir, la verdad es con toda la comunidad de los cantones de Girón, San Fernando, Cuenca, Paute, La Asunción, San Gerardo, puntos en donde nos encontramos como cooperativa. Esta idea obviamente queremos es para que sea algo, un festival familiar, como lo decía, es un compartir. No podemos festejar justo el día 13, planteamos por algunas partes de temas de logística básicamente y estamos haciendo este el sábado 28 de noviembre, en donde justamente queremos invitar a toda la comunidad que se una.
El Festival Familiar, dentro de su punto principal, está los 5Ks de la cooperativa, que va a ser dentro del área urbana de Girón. Hemos estado entregando todos nuestros socios y no socios, esperamos que participen ese día con nosotros. Tenemos ya la ruta claramente definida y les esperamos, es un compartir. Después va a haber juegos populares, la concentración va a ser en el parque infantil para todo el evento familiar y la largada de esta carrera atlética que hemos definido para este año va a ser desde la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón en su matriz Girón. Tenemos definido 4 categorías. Va a haber un premio para los niños repartidos de entre los 0 y los 12 años, efectivamente, que puedan participar en la carrera. Para una modalidad niños y niñas. Y mayores desde los 12 años en adelante, no hay límite de edad. Igual vamos a premiar al primer lugar de varones y de mujeres. Bueno, estamos inscribiendo y estamos animando a que participe toda la comunidad. No tiene ningún costo el tema de inscripción, más bien por temas de logística sí necesitamos saber cuántas personas desean participar en este evento. Están abiertas las inscripciones, se cierra el día 22, van a recibir un kit ese día auspiciado por la cooperativa. Debido a que estamos cumpliendo 13 años y lo que queremos hacer es ser recíprocos con el trabajo que cada uno de nuestros socios ha hecho con nosotros en estos 13 años de vida institucional. Los que pueden acompañarnos en los 5Ks, mejor. Pero también lo que queremos es que nos acompañen a los juegos tradicionales y a todos los eventos que se van a dar en el parque infantil. Para esto igual, para todos los asistentes, sean socios o no de la cooperativa, tenemos previsto una rifa al final del evento. Es una refrigeradora, está un televisor de 32 pulgadas, un juego de comedor. Después de concluida la carrera, los juegos tradicionales que tenemos es un compartir con una pampa mesa para todos. Estamos preparados para recibirles a todos, la verdad. Bueno, y según dice la ingeniera, que ya existen más de 200 inscritos. Esto lo decía el pasado viernes, seguramente ya hay muchos más. Y al respecto debemos informar o solicitar de que en el sector de San Juan de Pambadel existe mucho perro. Allí habrá que prestar atención y pedir a los dueños de los canes para que los mantengan alejados de la carretera. No solo ahora, con motivo de la carrera, sino siempre. Pues es peligroso la cantidad de perros que agreden cuando uno pasa. En nuestro caso, haciendo deporte, hemos pasado el fin de semana por allí y existe mucho perro que intentan atacar. Así es que hay que tomar esos correctivos. Vamos a un nuevo espacio publicitario. Ya regresamos. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales. Así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción.
Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. El campeonato Interjorgas 2015 llega a su fin. Los juegos se cumplieron en tres disciplinas: ecuavóley, fútbol y básquetbol. El pasado viernes se desarrollaron los juegos de la final de vóley tras el Salón del Pueblo. Acto seguido se desarrolló la premiación. Les tenemos el informe. La euforia del deporte le ganó al frío de la noche del pasado viernes 13 de noviembre. Un considerable número de personas llegaron a las canchas junto al parque infantil para disfrutar de los dos partidos por la final de la disciplina de ecuavóley del campeonato Interjorgas 2015. La jornada deportiva arrancó desde las 7 de la noche. La ciudadanía hizo su parte apoyando a su equipo favorito. Por el tercer lugar disputaron Del Barrio y Academia y por el título midieron sus fuerzas Sporting y Sobrinos. Concluidos los encuentros, inmediatamente se procedió a la premiación, puesto que varios de los jugadores, al no ser de Girón, se les dificulta su presencia el día siguiente en que se tenía prevista la clausura y premiación de todo el campeonato, incluyendo las disciplinas de fútbol y básquetbol. Tras los partidos, los puestos quedaron definidos de la siguiente manera. El cuarto lugar de la disciplina de ecuavóley fue para el equipo Del Barrio y el tercero para Academia. En el partido de fondo, en 2-15 del conjunto de Sobrinos se hizo acreedor a la Copa, dejando el segundo lugar para Sporting. En eso no hemos tenido mucho inconveniente con el arbitraje, puesto que no es una disciplina que lleva roce. Siempre algún pequeño inconveniente, así, pero hemos realizado lo normal. ¿El voleibol ya se hizo la premiación también? Sí, se realizó ya la premiación, de igual forma indicándoles al público, a los deportistas, de que si se hizo la premiación ayer es porque hay algunos deportistas que no son de, no radican aquí en Girón. Entonces, cuando se hace una premiación en lo global, a veces ellos no están, entonces no reciben sus medallas, recibe otro deportista que de pronto no actúa en la disciplina. Por eso optamos en hacer la premiación el día de ayer, para que el deportista lleve su presea. Y las finales de fútbol y básquet, que debían cumplirse el sábado y por ende la premiación, no se lo realizó. El motivo, la falta de asistencia de los árbitros contratados. Se prevé que para este sábado se pueda desarrollar la programación suspendida. El presidente del Interjorgas explicó la situación. Estos días se han estado jugando las finales del Interjorgas 2015. Sin embargo, y a la final de fútbol no se la pudo cumplir. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Peter? En verdad, ya son cuestiones de fuerza mayor que no están al alcance en lo personal mío ni en de los dirigentes, puesto que los árbitros de fútbol, pues no sabemos las razones, no nos contestan a los celulares y no hay garantías, por decir en este caso, no hay garantías para una final como debe ser. Es por esa razón que hemos decidido ya en estas instancias, ya 4 de la tarde, pues que sea, estamos decidiendo suspender las finales tanto de básquet como de fútbol para la próxima semana. Entonces, mediante esta semana para coordinar con los árbitros. ¿Quiénes son los árbitros? Bueno, son una terna que venía de Santa Isabel, que nos han estado acompañando en este campeonato. Todo el campeonato han estado constantemente y fallan la final.
Al inicio estábamos también con una terna de la ciudad de Cuenca, pero de igual forma nos empezaron a fallar en los horarios. Entonces por eso tuvimos que cambiar con los señores de Santa Isabel. Queda para el próximo día sábado a la 1:00 p.m. la final, ¿entre qué equipos? Ya se jugó por el cuarto puesto, en estos momentos casi terminó, entre Viento Latino y Academia, ganando pues Academia, que queda en tercer lugar. Entonces solo se va a jugar la próxima semana las finales a la 1:00 p.m. Entre Sporting y Sobrinos. El fútbol, sí. Y el básquet, estamos igual por el tercer puesto, estarán jugando los Sobrinos con los Pelados, y por el primer puesto Academia del Barrio. Ya en esta semana hacer todo lo posible para conseguir los árbitros. Luego del básquet se realizará la premiación también. Sí, luego pues ya de culminado el básquetbol se realizará la premiación en las dos disciplinas, tanto de fútbol como en básquetbol, ya que el Ecuavoley se jugó ayer normal, en eso no hemos tenido mucho inconveniente con el arbitraje. Aparte de este inconveniente por los árbitros, Peter, ¿cómo se ha desarrollado el Interjorgas 2015? Normal. Sí, hemos tenido muchos inconvenientes. Aprenda a confeccionar prendas de vestir en poco tiempo. En Girón, modista profesional con más de 30 años de experiencia en el arte de vestir, dictará un curso de blusas de diferentes modelos, con métodos prácticos y muy fáciles. Para una mejor enseñanza facilitamos máquinas de coser de puntada recta, zigzag, overlock e industrial. Se trabajará los días viernes y sábados todo el día. Para mayor información visítenos en la avenida Girón Pasaje, a la altura del Colegio Alejandro Andrade Cordero. Diríjase por sus rótulos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Atención, en Café, localizado entre en la calle 3 de noviembre, entre Córdoba y Calderón, a más del servicio de cafetería, de humitas, tamales, batidos, jugos, aguas aromáticas, etc., ofrece ahora el servicio de alquiler de vajilla, cristalería, cubiertos, servilletas de tela para todo compromiso social. Informes al teléfono 2275-019, 2275-019, o al celular 099 90
099-90-64-296. Repetimos, 099-90-64-296. Se vende mesa de madera y juego de 12 sillas de fierro. Oferta $400. Para mayor información, llamar por favor al 2275-573. El artista gironense Marcelo Lalbay tiene listo su nuevo trabajo. Se trata de un videoclip de su primer sencillo. El artista da a conocer detalles de este nuevo material que ya ha sido promocionado con éxito a través de las redes sociales. El video fue grabado en Girón con personas también oriundas de este cantón. Antes de mostrarles el video, el autor nos brinda los detalles. Es la presentación de un videoclip de lo que yo quiero aprovechar este espacio para comunicar a la ciudadanía de aquí de Girón y toda la gente que puede mirar esta entrevista a través de las redes sociales, a través del internet. Es un videoclip de una de las canciones, es el primer sencillo promocional que tiene el disco que va a salir después. Se llama Simplemente Amor y lo que se refiere al disco es el trabajo de la parte del audio está terminada, se masterizó el mes pasado en Buenos Aires. Y bueno, irán saliendo de a poco las canciones. Y por ahora quiero presentarles este videoclip que es de la canción Simplemente Amor, que fue rodado aquí en Girón el videoclip. Sí, el disco ya está. O sea, la parte del audio está ya terminada. Está listo en un 100%. Se grabó, venimos trabajando desde el 2014 en esto. Entonces está completamente terminado. Lo que hace falta después sería el prensaje de los discos, la parte gráfica, la fotografía, el arte, el diseño. Como artista, ¿cuál es la aspiración que usted tiene con este trabajo? Bueno, vamos de a poco y estoy disfrutando mucho yo del camino. Mis perspectivas como músico es dar a conocer el trabajo que estoy haciendo, que se conozca y trabajar en esto, ¿no? No es fácil, ¿no? No es fácil, creo que a todos nos pasa, la vida no es sencilla. Hay que esforzarse, hay que dedicarle tiempo a lo que a uno le gusta y trabajar es la única forma, pero es muy gratificante. Entonces, por ese lado, las cosas se han venido dando de a poco. Esto es una carrera de mucha, mucha paciencia. Y bueno, también valga la oportunidad para agradecer la contribución, el apoyo económico que se ha tenido para realizar este proyecto del videoclip. Hemos tenido que contratar una productora, un equipo de trabajo para planificar todo este proceso porque está lleno de profesionales de otras ramas y yo quiero agradecer a Chiras de Corazón por ayudarme, por apoyar el arte, por apoyar mi trabajo. ¿Cómo lo han hecho? ¿En dónde? ¿Qué recursos son los que han utilizado? El rodaje del video se hizo aquí en Girón. Se hizo aquí, buscamos exponer imágenes, lugares que no son tan comunes y sin embargo están ahí un poquito escondidos de nuestro pueblo. Hay parajes hermosos aquí, yo creo que Girón está bendecido completamente con sus paisajes, sino nosotros estamos acostumbrados ya que no. Se nos hace muy, muy común, se nos hace muy fácil y también difícil distinguir y darse cuenta de toda la riqueza natural que nosotros tenemos, porque estamos ya acostumbrados. ¿Qué historia cuenta? Es una historia de amor, completamente. Es el amor en su verdadera, en su más pura esencia, creo yo. Que ese amor que se superpone a los intereses propios y simplemente busca el bienestar del ser amado. Yo creo que es eso. Es un amor, es el más, no sé, la palabra misma en su expresión limpia, pura. ¿El trabajo en la parte auditiva se hizo fuera del país? Grabamos esto desde el 2000,
agosto del 2014, casi nos tomó 8 meses más o menos, hasta hace unos pocos meses que se terminó la grabación en un estudio que se llama El Tono en la ciudad de Cuenca. Y terminado este proceso viene la última parte, que es la masterización del disco para buscar un sonido más potente, vanguardista. Tuvimos que viajar fuera del país, hicimos el trabajo en Buenos Aires, gracias al apoyo del municipio de Cuenca, con los fondos concursables 2015-2016, que tuve la bendición de poder ganar ese concurso. En la ciudadanía, quienes escuchen, quienes gusten, ¿cómo es la forma más correcta de uno poder apoyar a la artista? Bueno, como público es una propuesta, bueno, como artista es una propuesta hacia el público. Yo creo que habrá gente que se sienta identificada con el lenguaje musical que yo hago, con las frases que yo empleo, y es difícil también que le llegue a gustar al 100% de la gente, por más que seamos de Girón. Yo quiero simplemente darles las gracias a las personas que se toman el tiempo para visitar las páginas en las redes sociales, para mirar el video que estará expuesto ya en YouTube. Y nada, yo creo que toda visita, mensaje, comentario que se haga, y crítica constructiva también será, es muy positivo para mí. Yo desde ya les agradezco. Ahora sí les invitamos a observar el videoclip de Marcelo Lalvay. De mi corazón, eres lluvia para mi desierto, mi mejor momento y mucho más, más que un sentimiento, eres amor. En tus ojos yo miré mi alma, entre tus manos encontré la calma, eres tú mi otra mitad. Te esperé toda mi vida, como imaginé que fuera, eres simplemente amor. Hoy quisiera detener el tiempo para amarte en todo momento. Quiero que estés junto a mí y sentir entre tus brazos es menos cruel y en tu regazo soñar. Yo esperaba, puedo ser mejor al escuchar tu voz. Tu sonrisa apacienta mi alma. En tus ojos claros puedo yo confiar. ¿Cómo pude estar lejos de ti? Si cerca de ti yo soy feliz. En tus ojos yo miré mi alma, entre tus manos encontré la calma. Eres tú mi otra mitad. Te esperé toda mi vida, no imaginé que fuera.
A las 17:30 del domingo 15 de noviembre, el EQ911 reportó a la estación de bomberos Girón el extravío de 6 personas en el sector de la segunda chorrera del cantón Girón. De inmediato se movilizaron 10 bomberos voluntarios, quienes junto a un grupo de 5 personas oriundas del lugar se desplazaron hacia la montaña en 3 grupos para cubrir mayores espacios. Mientras se ascendía, cayó una espesa neblina que dificultó las tareas de rescate. Las personas extraviadas, 3 adultos y 3 niños, estaban en constante contacto telefónico con los organismos de socorro. Los extraviados daban como referencia las luces que se observaban en una montaña del frente, que posiblemente era la capilla de Guagrín o Pucallpa. Una unidad de policía que aguardaba en la carretera a pocos metros del parador turístico se trasladó hacia estas comunidades para colaborar con la orientación de las personas. Pablo Ordóñez, que era la persona que mantenía el contacto telefónico, manifestaba que estaban estables pero con frío y mojados. Recién a las 10:30 de la noche se pudo hacer contacto con las personas perdidas. El grupo de 6 del lugar fueron con quienes primer contacto hicieron con las personas del Chorro. De allí se empezó el descenso, el mismo que se extendió pasado la medianoche. Las personas estaban en condiciones buenas, estables de salud, pero deshidratadas. Atención a este servicio social de Girón TV. En una pequeña cartera se han extraviado los documentos de la señora María Rosario Tigre Quinde. Quien haya encontrado, por favor, dejarlos en las oficinas de Girón TV o a chiras.net. O también puede llamar al 0999-9222-2434. Desde hoy ya hemos podido observar que las luces del Parque Central 27 de Febrero están arregladas, pues días atrás el céntrico espacio público gironense estaba en penumbras, a pesar de que había mucha gente por las festividades. Con esta inquietud, quienes hacemos este medio de comunicación enviamos un tuit con mención a la Centro Sur y al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. La Centro Sur inmediatamente respondió nuestro mensaje y nos agradeció por avisar y nos comunicó que tomarían las medidas. Hoy, por parte de Gerencia de Girón TV, se nos indicó que de la empresa eléctrica de Girón se le informó que la iluminación del parque es competencia de la municipalidad, siendo responsabilidad de la empresa tan solo proveer la alimentación eléctrica hasta el parque. El concejal Fausto Ávila nos ha informado que verdaderamente la competencia es del municipio de Girón y que el problema de hoy se resolvió, puesto que se arregló algunos cables que estaban sulfatados. Bueno, rogamos que siempre esto se esté dando chequeo, pues el parque, que es uno de los, es el lugar más importante, central del cantón Girón, en las noches siempre permanece sin luz durante los últimos días. Y qué bueno que ya se lo haya arreglado. Del Parque de la Madre esperamos que se le dé igual tratamiento. Tenemos otra información también que las damos a conocer de inmediato. Según se pudo conocer, el señor alcalde de Girón, José Miguel Ushca, viajará el próximo martes hacia Estados Unidos atendiendo una invitación de gironenses residentes en Norteamérica, se pudo conocer de fuentes extraoficiales. El viaje se lo haría como parte de las vacaciones del burgomaestre. De parte de la municipalidad no hemos conocido pronunciamiento oficial al respecto. Con esto, amigas, amigos televidentes, concluimos el servicio informativo NotiGirón correspondiente a la presente fecha, 16 de noviembre de 2015. Al inicio habíamos manifestado mala fecha, dijimos 15, pero es 16. Gracias por la sintonía. Les recordamos que este espacio se lo retransmite los días martes, miércoles y jueves a las 8, 12 y 18 horas. También se lo retransmite para el canal Chabelo TV de Santa Isabel en el número 6,
que llega también para todo el Cantón Santa Isabel, el Valle de Yunguilla, también para Lentag y La Asunción. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana. El proyecto multipropósito Chone está terminado. Esta megaconstrucción ecuatoriana es una de las más importantes del gobierno nacional. Evita las graves inundaciones que las crecidas del Río Grande provocaban a la ciudad de Chone y sus áreas agrícolas de influencia. Y en el otro extremo, regará 2.250 hectáreas de los campos manabitas en época de sequía. Este embalse que puede retener hasta 113 millones de metros cúbicos. Eso significa más de 45.000 piscinas olímpicas. Que de otra forma, si no existiera esta estructura, fueran a dar hacia la ciudad de Chone causando grandes devastaciones. En el pasado, cada año el Río Grande causaba devastación y pérdidas económicas. Como se inundaba antes Chone, era que era todo se perdía. Cuando el niño fue triste, la carretera como estaba cruzada. Un hermano que tiene una granja avícola perdió 20.000 aves. Todas se la ahogaron, personas ahogadas, niños ahogados y años caóticos con las inundaciones. Desde el año 2013, Chone no ha sufrido inundaciones. La ingeniería ecuatoriana aplicada en la megaconstrucción ya ha sido puesta a prueba, al proteger cada año 10.780 hectáreas que antes eran devastadas por el agua. Antes de haber sido inaugurada, este proyecto ya ha cumplido su objetivo, ya ha mitigado 6 inundaciones. Su construcción dio empleo a 900 personas, quienes trabajaron 13 millones de horas con 0 accidentes. Hubo turnos de 24 horas para cumplir la meta de beneficiar a 125 mil habitantes de las 15 localidades del Cantón Chone. Terminada al 100%, la represa permitirá tener agua para cultivos todo el año. Además, construyeron 8 kilómetros de carretera e intervinieron en 240 kilómetros de vialidad para fomentar la creación de un polo de desarrollo agroindustrial. En términos sencillos, un proyecto que administra recursos hídricos, mitigar inundaciones en épocas de exceso de lluvia, nos permite garantizar riego en épocas de sequía para que nuestros agricultores produzcan más, hacerlo con calidad, para producir cosas nuevas y el país tenga la soberanía alimentaria que requiere para sostener su modelo de desarrollo. Dentro de las obras sociales complementarias está la Tablada de Sánchez, una ciudadela modelo con todos los beneficios sociales y comodidades habitacionales para 81 familias pobladores reasentados. Ahora estoy bien, especialmente por el colegio que está cerquita. Eso es lo más importante. Ya me siento agradecido antes de, después de Dios a él, al presidente Correa. Hace tanta obra y aún todavía sigue haciendo. Felices porque ya no se asemejan a ese tipo de inundaciones que antes. Mis hijos ya no van a ver eso. Ahora estamos viviendo en época productiva. Es un voto grande a favor que tiene el gobierno con toda la comunidad chonense. Este gran proyecto lo hemos construido nosotros, manos ecuatorianas. Multipropósito Chone se entregará al país este 19 de noviembre. Una mega construcción más del gobierno de la Revolución Ciudadana, que apoya el cambio de la matriz productiva, fomentando la producción agrícola y el empleo, evitando inundaciones y garantizando el buen vivir para los ciudadanos de esta importante región del país. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República. Ecuador Noticias. Lucha contra la minería ilegal.
la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, y el Servicio Integrado de Seguridad, ECU-911, firmaron la continuidad de un convenio que permite un sistema de videovigilancia e implementación tecnológica para el control de actividades mineras. El ECU-911 de Machala, a través de 11 cámaras, monitorea la transportación de material en las plantas de beneficio del distrito minero Zaruma-Portobelo, y ahora se prevé ampliar a otras zonas mineras del país. El ministro coordinador de Seguridad, César Navas, ofreció apoyo para fortalecer la seguridad en el sector minero regularizado e invitó a las entidades suscriptoras del convenio para extender el plan de videovigilancia a labores mineras ubicadas en otras provincias como Azuay, Esmeraldas y Zamora-Chinchipe. Este monitoreo es realizado por 4 evaluadores de videovigilancia de la ARCOM, quienes efectúan el seguimiento y control de las plantas de procesamiento de minerales, mientras la respuesta es ejecutada por técnicos mineros en campo. En caso de emergencias, se coordina el apoyo con las instituciones de respuesta a través de las salas operativas del ECU-911. Premios a la innovación. Se premiaron los mejores proyectos de investigación e innovación científica durante el cierre de la Feria Ingenios. 14 trabajos recibirán este reconocimiento, que consiste en la exoneración del examen de ingreso al posgrado para la aplicación al programa de becas para estudios de cuarto nivel en las mejores universidades del exterior. El vicepresidente Jorge Glass resaltó cada uno de los proyectos presentados y destacó el trabajo innovador de los jóvenes, quienes son los principales creadores de este tipo de propuestas. Este concurso busca superar la dependencia tecnológica extranjera, objetivo que ya cuenta con grandes avances, como el mejoramiento de la calidad de la educación superior. Cocinas de inducción. Gustavo Carrera, gerente del Programa de Cocción Eficiente del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, anunció que desde esta semana iniciará la comercialización de las cocinas a inducción importadas de China. La venta se realizará inicialmente en los establecimientos de las empresas eléctricas de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y Ambato. Las cocinas encimeras costarán entre $200 y $300 según sus características. Hasta el momento, las 221.904 personas que adquirieron las cocinas de inducción se benefician con 80 kilovatios gratis al mes. Más de 9.000 ciudadanos que reciben el Bono de Desarrollo Humano ya cuentan con este electrodoméstico. El Gobierno Nacional ejecuta proyectos emblemáticos para obtener energía renovable. Uno de ellos es la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que se entregará en el 2016. En el Plan Anual de Inversiones del próximo año, se asignarán $260 millones para la culminación de la hidroeléctrica, que tendrá 1.500 megawatts de potencia, con un ahorro para el Estado cercano a los $600 millones anuales. Lucha contra la violencia de género. Dentro del marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos pone en marcha estrategias encaminadas a prevenir que los infractores reincidan en la violencia contra sus parejas o exparejas. Por esto realizó un taller contra la violencia intrafamiliar en la sala comunal del Centro de Detención Provisional de Varones de Quito. El mismo es impartido por los facilitadores extranjeros Hugo Uberman, argentino, y Leonardo García, colombiano, quienes utilizan una metodología participativa. La jornada de sensibilización se replicará en las ciudades de Guayaquil y Cuenca. Estos talleres también buscan que los servidores públicos de las direcciones de género se capaciten en esta temática y se conviertan en facilitadores para llegar a todos los centros de privación de libertad del país. Voto para Ecuador. Las votaciones por Ecuador en los World Travel Awards 2015 siguen abiertas. El país está nominado en 10 categorías de este galardón, considerado el Óscar del turismo en el mundo. Para esta nueva elección, el país está nominado por tercer año consecutivo en la categoría de Mejor Destino Verde Líder del Mundo, compitiendo con países como Belice, Brasil, Fiji, Perú y Noruega. Quito también está nominado como destino líder a escala mundial. Esta es una excelente oportunidad para posicionar al Ecuador como un destino turístico de clase mundial, donde se practica un turismo consciente y sostenible. La ceremonia de gala para la premiación se realizará el 12 de diciembre de 2015 en el Mazagán Beach and Golf Resort, en El Jadida, Marruecos. Para votar por Ecuador, ingresar a www.votaporecuador.com. Sigue conectado con Ecuador Noticias.